Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí una tarde más en De Casal en Casal y esta vez nos hemos venido ¿a qué falla, presidente infantil? A la falla Tres Forques, Cuenca, Pérez Galdós. ¿Y con quién estamos? Con Pablo Julián. Suéltate, relájate, respira hondo y suelta porque te veo muy tenso, ¿eh? ¿Tan nervioso estás? Sí. Sí, bueno, ya te digo yo que las preguntas solo me las vas a saber responder tú, porque yo no sé nada. Y Vale. empezamos por la primera. ¿Cuántos años eres fallero? Seis. ¿Seis? ¿De esta comisión? Dos. ¿Siempre? ¿Dos? Entonces ya has sido fallero de otra comisión también. Sí. Y no eres fallero desde que naciste. No. Y te gustan las fallas, ¿a que sí? Sí. Pues cuéntame, ¿por qué presidente infantil este año? Porque me gusta y conozco y veo las fallas desde otro punto de vista. Muy bien. Y querías esa oportunidad de poder representar a tu comisión, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Bueno, cuéntame, ¿la familia qué tal? ¿Se lo está pasando bien? Sí, muy bien. ¿También son falleros? Mis padres. ¿Los papis son falleros? Bueno, pues entonces, claro, ¿cómo no se lo van a estar pasando bien ellos, no? ¿Te acompañan a todo? A casi todo. ¿Sí? ¿Algo que contarme que te haya pasado con ellos ya? ¿Alguna prueba del traje? ¿Algo que nos hayamos olvidado camino a un acto? El agua, porque estamos ahora mismo en días que cae mucha agua. Pues el agua a veces. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué me dirías de tu fallera mayor infantil? Que es divertida, alegre, amable. Y ya está. ¿Hace mucho que os conocéis? Desde primera infantil. Desde que está desde primero infantil. Madre mía, o sea, de hace ya, o sea, incluso de antes de apuntarte aquí en la falla. Sí. Qué bonito, ¿no? Pasar este año juntos, además. Sí. Qué guay. Bueno, ¿y qué me dirías de tu fallera mayor? Pues me acompaña a todo, es amable, divertida, muy alegre. ¿Y del presidente? Pues es muy amable, muy, muy, muy amable. Y me lleva a todos los actos, me acompaña, está ahí donde lo Está atento a necesito, todo, muy también. bien. Qué guay. Bueno, y ahora la pregunta que les hago a todos. De los cuatro, ¿alguno es más puñetero que otro? Yo creo que más Laura, no sé. ¡Anda! ¡Laura! Pero no la tenemos aquí para que se defienda. Veremos luego qué nos cuenta ella. Vale, ¿Sí? sí. ¿Seguro que tú no eres un poco puñetera? Bueno, a veces. A veces, pero ya más. De vez en cuando suele ser más puñetero el presi infantil. Por eso le he preguntado. Sí, normalmente soléis ser los presis infantiles. Pero bueno. Bueno, cuéntame, tu comisión infantil, ¿qué tal con ellos? Bien. ¿Cómo son? Agradables. ¿Sí? ¿Juegas mucho con ellos? Sí. ¿Te acompañan a todo? Sí. Así me gusta. Y cuéntame, aquí en la falla, ¿qué actividades hacéis? Pues Halloween. También hacemos concursos de cosas, dibujos. Eso iba a decir yo. Yo apostaba por la actividad de dibujo porque aquí donde estamos, este fondo tan maravilloso que tenemos, es cosa de los infantiles. Son todas las manos, ¿no? De los infantiles. Bueno, cuéntame algo de esta habitación, ya que estamos aquí y me has nombrado la de dibujo. Venga, ¿qué me contarías de esta habitación? Pues que está la señora que he dibujado yo detrás Correcto. nuestra. Que se ve en pantalla, que la hemos puesto adrede. ¿Y qué más? Cuéntame, ¿cómo surgió el pintar las manos? Pues había una habitación como esta que estaba blanca y querían hacer como una zona de para niños. Y dijeron de decorarla, como era para niños. Lo decorarán los niños. Y así. Y el mejor remedio, o sea, la mejor decoración era, pues oye, ha quedado estupenda. Sí. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué más actividades hacéis? Me has dicho concursos de dibujo, de qué más, qué más, algo más. Manualidades. También hacemos mazapanes, el día de los mazapanes. Anda, mira qué bien. ¿Y en cuántas participas tú? En todas. En todas. En todas. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame del sector, ¿qué tal con los presidentes infantiles? Fenomenal. Sí.
¿Ya sí. los conoces a todos? Todos. ¿Y qué tal con las falleras mayores infantiles? También. ¿Alguna anécdota que contarme? No. De momento nada. No. ¿Y si yo te pregunto si has ligado con alguna de las chicas? No. Madre de Dios. Ay, Paula, ¿qué has preguntado? ¿Qué has preguntado? ¿Será posible? Bueno. Y cuéntame, el sector, a nivel sector, Junta Central Fallera, ¿qué actividades hacéis? ¿Hacéis alguna? Las paellas. ¿Las paellas? Madre mía, cuéntame. ¿Concurso de paellas? ¿Y qué tal se da ese concurso? ¿Qué tal? ¿Algún premio en alguna ocasión? No lo sé. Tenemos, bueno. Algún año. Si no, aún hay más años para poder participar y algún año seguro que cae. Bueno, cuéntame, fuera de fallas, ¿qué actividades te gusta hacer? ¿Qué aficiones tienes? Pues el atletismo. ¡Mira, un atleta! ¡Un atleta! A ver si es que me estoy encontrando de todo, por favor. Madre mía, hace poco me encontré con un nadador, con un presidente infantil que también es tenista. Y tú eres atleta, por favor, cuéntame. Atleta, ¿qué haces? Cuéntame cositas. Pues corro mucho, mucho, muy rápido. ¿Te sí, gusta? Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, no sé, me libero más de las cosas, de los pensamientos que tengo ahí, del día laboral. Vamos, lo tienes, me está hablando como todo un hombrecillo, ¿eh? Como todo es respira, respira, respira. Mamá, mamá, jolín, mamá. Jolín. Respira, respira, tranquilo. Qué guay. Mira, es que es eso, es la primera vez que me encuentro yo con un atleta, oye. A mí me gusta el deporte, pero no llego atleta. O sea, que yo lo gusto innecesario. Bueno, cuéntame, volviendo a fallas, ¿cuántos trajes teníamos ya hechos? Ahora mismo, 4. Ahora mismo, 4. ¿Cuatro? Dos. Ah, vale. Dos en fábrica. Dos que teníamos ya hechos y dos nuevos que sí. caen este año. Ah, vale. ¿Y quién te los cose, nos acordamos? A ver, los chalecos, mi abuela. De la yaya, de casa, muy bien. Y un traje me lo hizo Vicenmar. Y otro... Ahí más cerquita. Y otro... Zarzoso. Zarzoso. Tranquilo, yo te ayudo y nos ayudan detrás de cámara, que está la mami también, nos ayuda. Pues nada, ¿y vas cómodo con ellos? Bien, sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, aprovechamos, le mandamos un saludito. Tanto a la Yaya como a Zarzoso y sí. Vicenmar me has dicho, ¿verdad? Sí. No me dejo a nadie. Pues le mandamos un saludito. Vale. Mándaselo. Mirando a cámara. Adiós. Adiós. Hola, no, pobre, uno se lo tengáis en cuenta, que está nervioso. Bueno, esto es así. Muchas gracias, que voy muy cómodo con los trajes, que me encantan, ¿qué tal? Y un besazo enorme. Sí. Ah, sí, me gusta. Bueno, dime, ¿qué es lo mejor que tiene tu falla? ¿Qué tiene tu falla que le hace la mejor que no tengan las demás? A ver... Ay, que te he pillado. El ambiente, los amigos, las actividades que hacéis, ¿verdad? Lo pasáis todo muy bien. Es que en cámara no sé si se aprecia o no, pero tenemos a la mami detrás, de vez en cuando le echa una mirada como diciendo, mamá, cállate. Bueno, pues nada, cariñet, ya hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿A que no ha sido tan difícil? Bueno. Ahí está. Bueno. Eso es que te han podido los nervios. Pues nada, nos quedan dos cosas, ¿vale? Mirando a cámara, ¿a quién tienes que darle las gracias por ser presidente infantil este año y por qué tenemos que venir a vuestra falla a conoceros? Pues gracias a mis padres, a mis abuelos, a mi abuela, porque me ha hecho el chaleco. ¿Y por qué tenéis de venir a mi falla? Porque... es la mejor falla del mundo. Bueno, de Valencia, mejor dicho. Bueno, y del mundo también puede ser, bueno, ¿no? Sí. Claro, pues ya lo ha dicho él, la mejor falla del mundo y de Valencia. Así que, pues nada,
Quien no sea fallero ya sabe dónde venir a apuntarse, ¿verdad? Muy bien, cariñete, espero que te lo hayas pasado bien, que te haya gustado. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con la fallera mayor infantil. Hasta ahora, amigos. Univers Faller, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Bueno, pues después de este corte tan chiquitín, volvemos con la fallera mayor infantil. ¿De qué falla? Tres Forques, Cuenca, Pérez Galdós. ¿Y con quién estamos? Con Aidana María. ¿Apellidos? ¿También digo? Pues si quieres decirlos, dilos. Aidana María Mazzano Martínez. Muy bien. Aitana, ¿cuántos años eres fallera? Yo desde que nací. ¿Desde que naciste? Sí. ¿O desde que estabas en la barriguita de la mami? Eso ya no lo sé. ¿Eso ya no lo sabes? Desde Yo que creo... estabas, claro, me estás diciendo que sí, desde que estabas en la barriguita de la mami. Sí. Bueno, cuéntame, ¿por qué fallera mayor infantil este año? Porque mira, toda mi familia, de parte de padre, ha sido presidente infantil y fallera mayor. Pues, y a mí me encantaba porque yo lo veía un acto súper bonito. Vamos, entonces... que queda como una tradición Sí. familiar, ¿no? Sí, y bueno, yo quería ser. Y al final este año. ¿Pero lo Sí. sabías o te han dado la sorpresa? No, lo sabía. ¿Lo Lo sabía. sabías? ¡Ah! Con mis amigas he ido contando los años y mira, se me hacía tan largo. Entonces, se te hacía larga la espera, ¿no? Sí. De poder llegar a ser. Muy bien. Bueno, cuéntame, ya me has dicho que los papis son falleros, ¿no? ¿Qué tal lo estáis pasando? Sí, bien, muy Muy bien. bien. ¿Te acompañan a todo? ¿Alguna cosita Sí. que contarme con ellos? ¿Algo que haya pasado? Bueno, pues que yo, para mí, yo no tengo nada, pero me están poniendo nerviosa ahí mis padres que están muy raritos. Nada, nada, tú olvídate de ellos, tú me miras a mí y los que están ahí atrás no existen. ¿Vale? Bueno, ya veo que bien, te lo estás pasando con todos, Sí. ¿verdad? Así me gusta. Bueno, cuéntame, ¿qué me dirías de tu presidente infantil? Pues que me encanta, me ha gustado mucho que me haya tocado con él y seguramente me lo voy a pasar muy bien con él. Vaya, sin duda, porque además él nos ha dicho antes de que os conocéis desde primero de Sí, parvulario, ¿no? sí. Que ya son años, que se dice pronto. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, ¿y de tu fallera mayor? Me encanta, es que es súper graciosa y como, no sé, es que me encanta, me cae genial y me encanta que me haya tocado ella. Pues mira, me alegro mucho. ¿Y del presidente? ¿Qué me Igual, dirías? ¿Igual? genial, genial. ¿Sí? Él siempre que quieres que esté aquí, pues está. Me encanta, genial. Y bueno, de los cuatro, ¿quién es el más puñetero? Hombre, pues yo creo que ninguno. Pero si tuviera que decir a alguien, el presidente infantil. ¡Anda! Presi, te acaban de delatar, ¿eh? Nos está poniendo un poquito de cara detrás de el que nos había dicho que era Laura. Hombre, él con las chicas Luego y yo con los veremos, luego ver. chicos. Ay, luego veremos qué nos dicen los mayores, ¿eh? Porque tú eres puñetera. A veces, a A veces. veces, bueno, lo reconoce. A ver luego los mayores qué nos dicen. Bueno, cuéntame, tu comisión infantil, ¿qué tal con ellos? Genial, me lo paso muy bien. ¿Sí? ¿Te acompañan a todo? A todo. ¿Juegas con ellos siempre que puedes este año y que te dejan? Siempre que tenga un huequecito así súper pequeñín, yo intento. Muy bien. Y bueno, cuéntame, ¿qué actividades hacéis aquí en la falla? Pues aquí celebramos Halloween, también hacemos mazapanes, pues la Navidad, los cumpleaños, Los cumpleaños también. también. La Mira. falla va a una librería y le compran libros de regalitos, así. ¡Ole! ¡Qué guay! Bueno, ¿y en cuáles participas tú? Yo intento participar. Participar.
Ay, participar en ahora. todos. Muy bien. Bueno, antes nos ha dicho Pablo que una de las actividades es dibujo. Él ya nos ha contado un Sí. poquito. Cuéntanos tú un poco la historia de esta habitación en la que estamos con este fondo tan chulo. Bueno, pues es lo mismo que ha dicho Pablo. Era una habitación súper blanca Venga, te ayudo, te ayudo. y pues tenía ellos como estaba tan blanca, pues queríamos algo de color y acabamos con la idea de en vez de pintarla así todo rosa, pues la pintamos. Cada uno pintó lo que él quería. Multicolor. Sí, algunos colores raros. Además, por aquí creo que tenemos también el tuyo, ¿no? Sí, Sí, el conejo. el conejito que hay atrás con tu nombre, que de vez en cuando se me ven a mí las orejitas por Sí. detrás, como me muevo encima y no paro. Muy bien. Bueno, cuéntame ahora, falleras mayores infantiles del sector. Ya las conoces a todas, A ¿no? todas, me caen genial. Muy bien con ellas. ¿Alguna Sí. anécdota que contarme? No. ¿Y con los presidentes infantiles? También, me llevo muy bien. Aunque no hablo tanto con ellos, pero... Entonces, si te pregunto si has ligado con alguno de ellos. No, 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 no. por favor, madre Todos mía, Paula, feos. qué A mí preguntas. No, 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 no. no, no. Nada, nada. Bueno, pero sí que hay algo que me puedes contar del sector. ¿El Sector qué? agrupación. ¿Qué tienes en tus piernas? Pues Cuéntame. esta muñeca me la regaló la falla mayor de Laura y me encantaba, empezaba a jugar con ella como si fuera un bebé, no sé, y se la llevé a casa de mi abuela y le hice este traje de fallerita con la tela Mira, que me sobró pero a y mí me me has gustó. dicho, me habías contado antes, ¿qué es? Un bebé pelón. Sí, de los de contra el cáncer, de Juegaterapia, que el dinero que le das va a jardines y a los niños que tienen cáncer. Ni yo lo habría dicho también, vamos. Veo que te lo sabes. Y luego me habías comentado que era la mascota, ¿no? Era la La tenéis mascota la de la mascota de la agrupación. agrupación. Muy bien. ¿Ya le habéis puesto nombre? No. ¿Aún no? Pues nada, ya sabes que tienes que hablar con tus chicas y poneros de acuerdo a ver qué nombre le ponéis, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, cuando se lo pongáis, házmelo saber, que quiero saber cómo se llama. ¿Vale? Bueno, cuéntame, fuera de fallas, ¿qué actividades te gusta hacer? ¿Qué aficiones tienes? A mí me gusta mucho jugar, dibujar, ver el fútbol, ver. No soy nada de ¿Ver? jugar. ¿Eres futbolera? No, yo soy De ver, de de ver. ver. ¿Te gusta ver los partidos? Sí. Madre mía, nos hemos cruzado Soy con una futbolera. aficionada de Valencia, a Valencia Club de Fútbol. Madre mía. Aunque perdamos, mira, me da igual. Yo sigo No, siendo... no. Aficionada y fiel a tu equipo. Lo veo, lo veo. Madre mía, es que pero me ha sorprendido porque eres la primera fallera mayor infantil que me dice que eres aficionada al fútbol. Que eres futbolera. Bueno, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más te gusta fuera de fallas? Pues a mí cuando yo tengo tiempo libre, pues ya he dicho que me encanta jugar y dibujar. Y alguna vez, aunque no me guste mucho, y alguna vez mis padres se quedan dormidos, pues digo, madre mía, que mañana tengo examen, pues me pongo a estudiar. Anda. Cuando no puedes dormir o no sabes qué hacer, te pones a estudiar. No, cuando mis padres se quedan dormidos A cuando ellos se quedan y es dormidos. que un día se despertaron a la 1 de la mañana y yo me desperté a las 9, pues dije, madre mía, si el lunes tengo examen, pues me voy a estudiar aunque sea súper poquito, pero... Me parece algo increíble. Pues mira, oye, eso es una afición que no lo tiene cualquiera. Aunque yo no soy muy aficionada a estudiar, ¿eh? No, no. Bueno, habría que verte. A ver. Bueno, volviendo a las fallas, cariñet, cuéntame, ¿cuántos trajes tenías ya hechos? Ya hechos, ¿eh? No nuevos, Ya este. hechos uno. Uno. ¿Y Uno. cuántos nos hacen este año, sin decir colores, porque será secreto? Cuatro. No, Cuatro. tres, tres. No, son ¿Tres? tres. Tres y nos juntamos con cuatro. Sí. ¿Tenemos sitio para los cuatro? ¿Y para todo? Sí, de verdad, mami, tenemos sitio para todo. Pues se está buscando el hueco, ¿no? Se está buscando. Muy bien. ¿Y quién te los hace? Mi tía Ana y su amiga Ana y Empar, que tienen su taller que se llama Ana y Empar. Ah, muy bien. ¿Y qué tal con ellos? ¿Vas Genial. cómoda con los trajes? ¿No Sí. te molesta?
Nada, nada. Pues una Hay maravilla. alguno que pesa un montón, pero voy súper cómoda. Bueno, pero eso va con la tela. O sea, ya te lo puedo decir Es yo que la también. tela. Es la tela lo que pesa. Pues Sí. nada, aprovechamos y le mandamos un saludito y un beso. Y bueno, cuéntame, ¿quién te peina de fallera? El tocador de Jesús y José. Anda, estos no sé por qué me suenan a mí un poquito. ¿Y qué tal con los moños? Bien, muy bien. ¿Has dormido alguna vez con ellos? Yo sí, pero sin ser falla mayor. Ahora seguramente duermo. Es que esa era la pregunta. Si me dices que no, la siguiente era, ¿y si se diera la ocasión, podrías dormir con ellos? Sí. Pero vamos, cuando ya me has dicho que sí a la de antes, es que vas cómoda. Sí, Pues nada, muy bien. aprovecha y mándales un besito también y un saludo a ellos. Me Este va para ti, encanta. José. ¡Anda! José, atento, ¿eh? Que ha ido directo para ti. Muy bien. Pues nada, guapísima. Ya hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Bien, bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Eso es lo que importa. Pues ya nos quedan dos cositas. Mirando a cámara, ¿vale? ¿A quién tienes que darle las gracias por ser fallera mayor infantil este año? Guau, pues a mi madre y a mi padre sobre todo, y también a mis abuelos, a mis tíos, vamos, a toda mi familia. A toda la familia. Sí. ¿Y por qué tenemos que venir a conoceros? Porque, pues, por las fallitas, que son muy monas. Pues ya lo ha dicho, tanto presa infantil porque es la mejor y vamos, no puede faltar la fallita, que ya nos lo estaba diciendo Aitana, que son muy monas. O sea que, pues nada, Aitana cariñet, de verdad espero que te lo hayas pasado bien, que te haya gustado. Gracias. Disfruta de este año, no parpadees mucho, no sea que te pierdas algo, lo justo para hidratar los ojos y ya está. Y nosotros nos vamos a un pequeño descanso y volvemos enseguida con el presidente. Hasta luego, amigos. Universe Faller, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universefire.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Bueno, pues después de este pequeño corte, hemos vuelto con el presidente de ¿Qué falla? Pues de la falla Tres Forques Cuenca, Pedregal 2. ¿Y con quién estamos? Pues Alejandro Poveda. Bueno, cuéntame, Alejandro, ¿cuántos años eres fallero? Pues desde antes de tener un añito, más o Sea, menos. no llegaste desde No la llegué, barriguita. no, no, no llegué, no llegué. Por unos meses, pero no llegué. Nací en noviembre y esas fallas me las perdí y Pues ya para la siguiente ya son ya unos era fallero, añitos, ya unos cuantos. siempre de la misma Sí. comisión. Vamos, que la llevas en En vena. vena, en vena, en vena. Vamos, que has nacido aquí. Sí. Y de presidente. Sí. Pilar da fe. Nuestra compañera lo dice, Sí. doy fe. Pues de presidente, fui presidente infantil en el 94 Ah, muy bien. y como presidente mayor, este es mi segundo ejercicio. ¿Qué recuerdas de ese año, del 94? Uf. Muchas Uf. cosas. Sobre todo el pase de la ofrenda. Me acuerdo bastante. Me acuerdo que ganamos un premio de Ingenio Gracia en la fallita infantil. No sé si fue segundo o primero, por Vamos, pero ahí. en podio estabais. Estábamos en podio, estábamos en Qué podio. guay. Y nada, la presentación también me acuerdo. Y que en aquel momento se llevaban los trajes negros y tenía Los de cucaracha, lo de esos tan cucaracha. Y estupendos con el fajín. yo tenía el mío de terciopelo más chulo que todas las cosas. Ah, Y luego igual el fajín rojo todo más chulo que lo firmado y otro. todo, claro, ¿no? Hombre, en aquel Ah, qué momento guay. era eso, sí, muy Dije bien. sí, ¿algo que destacarías de ese año? Pues ¿Algún la cantidad de recuerdo presentaciones, a que la que ibas? sí, porque en aquel momento la agrupación era muy grande y había sábados y domingos de ir a una presentación muy pronto para salir de los primeros, salir corriendo de allí para ir a Salir otra a y la salir siguiente. de los últimos y aún había alguna en la que no podía llegar, esas prisas. Yo creo que por esa Sí, época iban todas así, sí, porque sí, sí. además muchos lo recuerdan también. Sí, era una locura. Pero Bueno, bueno, bonito. y segundo año ya de presidente. Sí. ¿Te lo hubieras imaginado hace tantos años? No, no. No O lo hubieras sí, bueno, dicho. no lo sé, no No lo lo sé. hubieras dicho en ese entonces No. igual. Me hubiera gustado, o sea, sí que era algo Que te hacía que te hace ilusión. ilusión. Pero a lo mejor o no tan pronto o no ahora, no lo sé. Fue así un poco
Pensat y Fet y mira, el y segundo año. Eso te iba a preguntar yo ahora y digo, ¿qué fue lo que te empujó a ser presidente de esta comisión? Pues los amigos. Se metieron los amigos, hicieron la junta directiva y dijeron, mira, donde pone presidente ahí falta tu nombre, tú verás. Y digo, bueno, pues si me lo ponéis así, o sea, fue así, literalmente. Una muy cerrona. Bien. Y segundo año, ¿qué tal lo llevas? Bien. Bien. Se lleva guay. Sí. Ya van saliendo los problemillas y... Pero bueno. El primer año te pilla... Claro, ahí está. Que sin esos problemillas o sin esos pequeños roces sería claro. Un aburrimiento, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y tu familia qué tal lo lleva? Bueno. Ahí va. mi mujer, tengo dos nenas pequeñas. Uh-huh. Una de ellas nació el año pasado siendo presidente en enero. Oh. Y entonces, pues bueno, es un poquillo duro en ese sentido, pero... Sí, porque aunque no lo parezca, la falla come tiempo personal. Muchas tardes, muchas noches, y pero bueno, puede con ello, me lo permite. Ya me ha dicho que este año. Luego más adelante, cuando las niñas sean mayores, que ya puedo repetir. Que ya puedes volver. Pues nada, a terminar este ejercicio y luego a disfrutar de las peques. Sí, pero bueno, que no me desconectaré. Quisiera seguir en directiva. No como presidente, pero... Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, muy bien. Avisada estás, cariño. Ya lo he avisado. Bueno, cuéntame, tu presidente infantil, ¿qué me dirías de él? ¿Qué te voy a contar? ¿Que no hayas visto o que no hayan visto ya? Yo he visto todo un caballerito. Sí, no, la pero verdad. Pero descríbemelo que... tú. Pues mira, vamos a ver, es un chico muy muy serio, pero a la vez tiene ese punto de raspilla que mola. Se esconde. Pero nada, yo creo que le falta un par de presentaciones más, abrirse un poquito y enseguida ya a quemarlo todo. ¿Tú lo ves como futuro presi de la falla? Hombre, apunta maneras, ¿no? Yo lo veo. ¿En serio? Diplomático y tiene claro ahí su saber estar. Es yo... lo que tiene que ser. Mira, me voy a decir, hace que no. Detrás de cámara lo tenemos bueno. que no. Nada. Pero bueno, dentro de unos años estarás entrevistándolo. A ver si es verdad. Bueno, ¿y de Aitana, de tu fallera mayor infantil? Aitana es un bichito de mucho cuidado. No para. No, ya la he visto ya. No para. Otra que tela. Nada, la verdad es que menudo. Sí, no, tienes un par bien bueno. Sí, nada, y bueno, pero es bueno, es lo bonito. Tu fallera mayor, que hay que decir que no ha podido venir. No ha podido venir, pero la vamos a recordar y le vamos. Y tanto. Y le hemos mandado un mensaje, que si quiere que le contemos algo, que nos lo diga, que se lo diremos. Bueno, descríbemela, cuéntame tú algo de ella. Pues mira, es una niña, bueno, una niña no, es una chica que ya, lo que pasa que es que claro, la he visto nacer en la falla. Y para ti pues te es... Y para mí siempre es Laurita, y es la pequeñita. Y claro. Sí que es fallera desde que nació, excepto unos años que estuvo en Barón de Patrá y siempre ha sido también de Tres Forques fallera. Ah, muy bien. Y ha vuelto este año pues por todo lo alto a ser nuestra fallera mayor. Vaya que sí, pero por todo lo alto. Por todo lo alto. Sí, sí. Bueno, y de los cuatro, ¿quién dirías tú que es el más puñetero? A mí me toca decir Aitana. O sea, Aitana, fallera mayor infantil, Aitana, más puñetera de los cuatro. Es un bicho, pero de cuidado. me va a llevar loco este año, bueno, me va a llevar loco este año. Sí, no, hay que decir que nos faltaría encanta, saber, encanta, Laura. Sí, no, claro, hombre, siempre en el buen sentido. Yo, la fallera mayor, que se comporte en los actos tal, luego ya... Nos desmelenaremos. Exacto. Y los pequeñajos que sí, disfruten. Sí, porque si no vamos a lo de siempre, que si no es muy exacto. Aburrido. No, y tanto. Bueno, cuéntame, ¿tu comisión qué tal? Mi comisión, es que al final es como mi familia. Como tu familia. O sea, el que no es familiar directo, es amigo íntimo, es la familia que te buscas. Y la que eliges. La que eliges. Tienes la que te toca... Y en este caso... Aquí en este caso, debajo de este techo, pues tengo la familia que me toca y la familia que elijo. Y, correcto. Y la verdad es que muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y tu directiva qué tal? ¿Mi directiva? Uh-huh. Ese equipo que tiene que estar ahí apoyando... Pues la verdad es que me han sorprendido. Me han sorprendido para bien. Porque ha habido muchísimas delegaciones en las que te olvidas... Y cuando eres presidente que tienes tantísimos quebraderos de cabeza, tantísimas cositas por todas partes, el tener ciertas delegaciones que te olvidas, que sabes que lo van a gestionar de maravilla, es una maravilla. Y bueno, y sobre todo las más importantes.
Y luego, pues bueno, el resto todos muy muy currantes. Si yo echo horas, ellos echan también unas cuantas. Y vamos, y que los tienes super ahí contento. Al pie del cañón. Súper contento. Formando un equipo, pero vamos. Y tanto. Y de tanto. Élite. Qué alegría. Sí. Bueno, voy a preguntarte, voy a cogerle a mi compañero Sergio una preguntita. Muy bien. Vale. Y no sé si te la haría el año pasado, porque ya me has chivado que sois repetidores. Sí. Entonces, no hace mucho que formamos ya parte de la UNESCO y ya somos Patrimonio de la Humanidad. ¿Nos ha servido de algo a los falleros? ¿Notáis que ha habido algún cambio de una cosa a otra? O... Yo creo que ha sido más a nivel de la fiesta en global, el darle un poco más de repercusión a nivel mundial o ese distintivo, ¿vale? Que digamos que te da ese reconocimiento. Para pero que destaque yo, un poquito más. Que destaque un poquito más. Pero yo creo que lo que es la comisión en sí no llega. No se nota, ¿no? No se nota. O sea, nosotros las comisiones de barrio, sobre todo, a lo mejor las grandes es diferente, pero el 80% de las comisiones de barrio, que no somos a lo mejor tan conocidas o tan... que no destacamos en falla, en monumento o en fiesta sí, o en algo. Sí, que somos, pues eso, como bien lo has los que dicho hacemos tú, la piña, los exacto. que hacemos el grupo, los que las familias La falla que de disfrutamos barrio, de la correcto. fiesta, pues claro, eso los extranjeros que puedan venir a las fallas, los visitantes y demás, no llegan a nosotros. Alguno te puede venir, todos tenemos amigos de toda España, Claro. que vienen, extranjeros, ahora pues con tanto Erasmus y demás, muchísimo extranjero que viene, amigos de falleros y demás, pero no vienen por ser la UNESCO, vienen por nosotros. Claro. Entonces, no creo que nos haya afectado a pie de falla, tanto como a lo mejor a nivel global de fiesta. A nivel global de fiesta lo veo muy bueno, es ese reconocimiento, esa insignia, pero a nivel del casal, de la falla de a pie, no creo que haya llegado. Muy bien. La verdad es que es un buen punto de vista, porque tampoco me había parado yo a pensarlo tan detenidamente, la verdad. Es que Sergio, como se lo tiene más aprendido... Claro, lo ha hecho unas cuantas veces. Exacto, sí lo ha hecho unas cuantas veces, pero no, sí que es verdad que igual a lo mejor eso, a nivel de fuera, cara afuera, al exterior, sí que haya hecho algo, simplemente pues eso, destacar un poquito más la fiesta, pero lo que es a nivel interno nuestro, pues sí que es verdad que nosotros igual no hemos notado esa diferencia. Claro. Pero bueno, tampoco decimos que se haya hecho mal. No, no, no. Para no. Nada. Tampoco le decimos que no. Exacto. Bueno, volviendo un poquito ya a casa, además. Ahora la pregunta que es un poco puñeterita. ¿Qué tal la relación con los vecinos? Bueno, nosotros cambiamos el año pasado de local. Insonorizamos dentro de la medida de lo posible. Y lo que pasa que, bueno, siempre eres una falla, haces actos, viene muchísima gente... Y quieras o no. Escándalo armas. Escándalo Exacto. armas. Y luego tienes pues la parte de la calle, que yo creo que es el problema que tenemos la gran mayoría de fallas. Y contra eso poco se puede hacer. De todas formas, yo también siempre digo que hay uno por ahí, siempre que está asomado, para poder enseguida descolgar el teléfono en el momento pones un pie dentro de la falla. Sí. El puñetero, ¿qué le digo yo? Sí, pero bueno, pero nosotros bueno, dentro de lo que cabe... nuestra obligación intentar minimizarlo lo máximo posible. Correcto, entonces, tenemos pues, los bueno, permisos, exacto. Que siempre hay que respetarlos, las normas, exacto. Y poder encontrar ese equilibrio de relación y entre luego falla ya, pues, y está vecino. La educación, que el vecino la tiene que traer de casa y el Correcto, fallero la y tiene el que traer fallero de casa. también de O sea, es casa. cosa de los dos. Y si te encuentras con dos más o menos educados, pues... puede quedar en palabras y podemos llegar a un entendimiento, pero claro, cuando te encuentras a dos descerebrados y demás, pues pasa lo que muchas Exacto. veces pasa. Exacto. Pero bueno, hay que comprender los dos puntos de vista. Correcto. Que dos no discuten si uno no quiere. Exacto. Muy bien. Cuéntame, ¿sabemos en qué año se fundó la comisión? 1968. Pues ya ha llovido un poquito. Sí. Y me has dicho 52 años, es. Vamos, que el no, 50 es, aniversario... No, 60 y, nació en el 67, se fundó en el 67 y primeras fallas en el 67. Claro, primeras fallas en el 67, que fue el 50 aniversario... Hace nada, dos. Hace dos. Claro. Cuéntame un poquito el cincuentenario, ¿qué tal? Pues la verdad es que bien.
Muy bien. ¿Algo que destacar de la gala ese del 50 año? Aniversario. Ah. La gala del 50 aniversario. Yo digo, como ver... no me dan nombres. El ver a toda esa gente que vino, que ha formado parte de nosotros uh-huh. y demás, es algo, vamos, para vivirlo. Qué guay, siempre es bonito, ¿no? Poder sí. ver juntas a todas las falleras mayores, tanto infantiles, uh-huh. mayores, presidentes, tanto infantiles como mayores. Qué sí. bonito. Fue precioso. Además, vino muchísima gente. Uh-huh. Vamos, una pasada. Y bueno, ya hemos pasado el 50 aniversario y me has dicho que estáis, poquito tiempo en este casal. Uh-huh. Este es el segundo ejercicio. El 50 más uno, nos cambiamos y anda. Nuevo ciclo. Y antes que este casal, ¿cuántos? Vamos a ver, realmente al principio se cambió varios años de local. No uh-huh. te sé decir cierto si a lo mejor hubieron 2, 3, 4 locales, porque al principio, bueno, se iba un poco algún fallero que cedía al bajo y yo creo que hemos estado por todo el barrio. Pero llegó un momento cuando la falla tendría entre 5 y 10 años uh-huh. que nos implantamos en Tres Forques número 2. Ah, y ahí bien. Estuvimos hasta el 95, 96, por ahí, que fue cuando nos pasamos aquí al lado, a la calle Cuenca número 77. Y este y año ya nos hemos cambiado a calle Cuenca número 73. O sea, quitando a lo mejor los primeros años, que son los típicos, que no hace mucho me lo decían, dice, falla realmente, se uh-huh. hacía en un bar, en un restaurante, cuando te juntabas con los amigos, claro. los primeros, que era cuando se fundaba, ¿no? Entonces, exacto. pues... Supongo que de ahí vendrán los locales del fallero, de que cedían, hasta que ya exacto. luego, pues cuando se afianzó un poquito más la comisión, ya tuvisteis, pues nada, entonces este sería el tercero, ¿no? Sí. Pues está muy bien. Y tanto. Está muy bien. Pues nada, y que os dure, porque menudo hombre, casal tenéis, ¿eh? Sí, sí, aquí se han invertido horas, se han invertido sí, horas. Sí, 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 que os dure. Bueno, cuéntame, ¿cuántos sois actualmente en la comisión? Pues entre mayores e infantiles seremos unos 205, 210. Ah, muy bien. Que estaréis ahí en la medianita del sector, ¿no? Sí. Entre unas u otras. Sí, hay algunas fallas un poco más pequeñas, hay alguna falla uh-huh. bastante más grande, pero bueno. No, estamos, pero bien, estamos entre bien. Infantiles y mayores, unos 200 uh-huh. sí, está muy bien, muy bien. Sí. Sí, señor. Estamos contentos. Hay que estarlo. Bueno, cuéntame, ¿qué tiene tu falla que no tengan las demás? ¿Qué tiene mi falla que no tengan las demás? Pues yo creo que lo bueno que nosotros tenemos es que tenemos un poquito de todo, ¿vale? Uh-huh. Tenemos los 4 días mascletá, que ya no todas las fallas lo tienen. Cierto. Tenemos nuestros 2 monumentos decentes, tenemos aperitivos todas las mediodías después de la mascletá y pasacalle todos los días. Vamos, que tenéis un poquito de todo. Tenemos un poquito de todo. Llegáis a todo, qué guay, qué maravilla. Uh-huh. O intentamos llegar a todo. Se intenta. Pero, oye, si ya me lo estás contando uh-huh. es porque llegáis. Hombre, ¿tanto? Claro que sí. Pues nada, amigos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con el presidente, porque como ya hemos dicho antes, nuestra fallera mayor no ha podido venir, pero no nos olvidamos de ella. Así que un pequeño corte y volvemos enseguida. ¡Hasta ahora! Univers Faller. ¿Te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Bueno, pues ya estamos de vuelta con el presidente, con Alejandro. Bueno, nos habíamos quedado... Con cositas de la falla, te había preguntado, uh-huh. me habías dicho que esta era la mejor... Bueno, el nene nos había dicho que era la mejor falla del mundo de Valencia. Y la nena nos ha dicho que tenéis unas fallitas monísimas. Bueno, cuéntame, presidentes, ¿qué tal con los presidentes del sector? Pues mira, eso para mí es un momento en el que... Puedes compartir los problemas, porque ellos también tienen problemas, te ayudan, y es un desahogo, y es una tranquilidad, y es un eso que yo creo que es de lo mejor que tiene el sector. Vamos. Solamente por eso repetiría de presidente. Que se respira esa Chermanor que se suele decir, ¿no? Sí, y tanto. Ya, ¿los conocías de antes alguno? Este año la verdad es que de 13 fallas hemos repetido 6, uh-huh. con lo que han entrado 7 nuevos. Ha habido bastante cambio, pero bueno, que no se ha notado, porque son todos, si unos eran buenos, los otros también.
Ahí estamos. Y bueno, con las falleras mayores. Las falleras mayores este año tienen un peligro. Ahí va. Buah. Nada, se han juntado chiquitas muy jóvenes con uh-huh. muchísimas ganas y yo creo que este año lo van a disfrutar. Lo van muy a disfrutar. Bien, qué bueno, pues nada, a sí. ver si se da la ocasión sí, sí, vamos. Y podemos conocerlas a todas juntas. Sí. Que seguro. También que también tenemos ganas. Pues lo pasaré bien. Lo pasaremos bien. Lo pasaremos, día. Lo pasaremos. Sí, 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 sí. Bueno, cuéntame, actividades del sector, ¿en qué participáis? ¿Qué hacéis? Pues nosotros tenemos las paellas, que fueron ahora en septiembre, uh-huh. que nos juntamos una barbaridad de personas. ¿Concurso? Concurso a medias, a... porque al final vas probando de todas y todas están muy ricas. Y si no, sí. solamente con la alegría de estar todos juntos y eso ya merece la pena ese día, eso ya es. Pues ese pasar ya es el día juntos. Ese ya es el premio. Claro que luego, sí. Luego, pues bueno, también está el campeonato de bolos, luego uh-huh. también el campeonato de dardos, de futbolín, los típicos campeonatos de parchís, truc y dominó, que eso no puede faltar en ninguna falla, en ninguna agrupación, ni en ningún sector, sí que es ni, verdad. Ni nada. Luego también tenemos los playbacks. Hacemos lo que pasa uh-huh. que los playbacks no es concurso, simplemente es el como si fuera una noche de espectáculo, ¿no? Exacto. Lo ah, hacemos, mira. Bueno, se hace por la mañana, pero bueno, es eso, es pasar un día. Bueno, es el tener espectáculo en la claro. calle y tener una excusa perfecta para juntarse. Y como todos. Hay varias fallas vecinas que participan en los playbacks de Junta Central Fallera, pues es uh-huh. el momento para exponerlo a nosotros, para mostrarlo a nosotros, al resto de fallas. ¡Qué guay! Y nada, oye, una muy chulo, muy chulo. Y luego, pues bueno, la exaltación de nuestras falleras mayores, que también, pues bueno, es una noche muy muy chula, uh-huh. vamos a cenar un montón y... Y hay que disfrutarlo, di que sí. sí. Cada ellas momento, lo pasan cada bien, momento. Correcto. Bueno, cuéntame, a nivel de Junta Central Fallera, ¿alguna actividad en la que participéis? Pues la verdad es que este año hemos estado en el ajedrez de los infantiles uh-huh. y lo que pasa que antes sí que jugábamos a fútbol 7, pero bueno, nos lo fuimos dejando y hemos ido creciendo un poco los que participábamos, no hemos tenido relevo y, como Dios manda. Y eso te iba a decir, yo digo, las nuevas y, generaciones igual nada, no ha hay llegado un todavía. Más renqueantes y bueno, hay quien sí que quiere, pero uh-huh. pero claro, no son suficientes como para eso. Hemos participado en pádel, hemos participado en frontón. Ah, pues también hacéis actividades. Sí. El año pasado quedaron campeonatos de parchís de aquí de la agrupación, pero era agrupación, no era sector. Entonces eso te iba a preguntar, yo no digo, fuimos a Junta de ¿premios? Trafallera. ¿Han caído alguno por ahí? De Gibrets. ¿De Gibrets? De Gibrets, todos los años prácticamente nos llevamos algún Accessit o... ¡Qué o guay! Sí. Tanto Quique, que es fallero de nuestra comisión, que nos hace el infantil, Quique Almero, uh-huh. como Ferran, que nos hace el Gibrets mayor, nos regalan premios cada año prácticamente. ¡Qué guay! Mira, me alegro. Sí, y yo. Vaya, vaya que sí. Bueno, Cariñet, no tenemos a Laurita. No. No ha podido venir. Trabajo. Cuéntame de ella, lo que puedas, lo que sepas. ¿Cuántos años, por ejemplo, cuántos años es fallera? Pues Laurita es fallera desde que nació, ¿vale? Creo que lo hemos comentado antes. Tiene uh-huh. 27, 28 años, creo que tiene ahora. Bueno, o a lo mejor por ahí está. Los que ¿vale? tenga, tantos exacto. años que tiene, tantos yo es que es fallera. Le digo Laurita porque la he conocido sí, desde y que nació. Y se me ha nació. Pegado, ya la has nombrado un par de veces como Laurita es, y a mí ya es, se me ha quedado es como Laurita. Laurita. Es que, bueno, era la niña más movida que te puedas tirar a la cara cuando era pequeña y lo sigue siendo de mayor. Entonces, cuando me han dicho los nenes que ella es gamberreta es porque... Sí. Ah, sí. Yo digo, a ver si me lo están diciendo porque son ellos primero los punchas. Además, ahí. Pero bueno, van a estar bien enseñados. No, ya lo veo. Como vayan ya. a rebufo de ella, menudo año me espera. Prepárate una buena dosis de vitaminas y de energía. Y de tranquimacín. También. Bueno, cuéntame, ¿has sido fallera mayor infantil? Sí, fue fallera mayor infantil aquí de nuestra comisión en el 2008, creo que uh-huh. hemos comentado, 2008. Además, es hija de Rosa, que fue fallera mayor... Con Ricardo, el padre de Aitana. ¡Anda! Pero como, o sea, Rosa fue fallera mayor y Ricardo fue presidente infantil. Presidente infantil. O sea, hablando de las coincidencias que hablamos antes. Eso te iba y a este decir. Año hace 30 años de eso.
Y justo en un número redondo. En un número redondo. Es y que encima han buscado coinciden, todos sí, sí. ahí para... Además, si es que coinciden coincidencias o casualidades, coinciden siempre con números redondos. Y aquí estamos, Pablo ya, y yo, en medio de esta coincidencia. De toda esta casualidad. Exacto. Muy bien. ¿Qué me dirías tú? Porque, claro, tú la verías como... Tú vivirías ese año con ella, como fallera mayor infantil. Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Algo que destacarías de ese año de ella? Pues fue con... el presidente infantil, ahí juraría que era con Paquito. Ahora estoy en duda, que lo que pasa que yo ahí ya estaba en juniors en, o en no, juveniles, ya estabas mayores. Ya mayores. Y además, si no estaba en festejos, pues poco me faltaba. Y bueno, estaba yo más centrado en la comisión mayor, pero bueno. Como es ella, ¿no? Como es ella. O sea, al final es que siempre estaba por ahí trasteando, siempre estaba jugando, siempre estaba riendo. Y cuando estaba ella, sabías que no podían estar los criojitos. Enseguida estaban todos revolucionados. Eso te iba a decir, los revolucionaba Exacto. todos. Bueno, y ellos la revolucionaban a ella, ¿eh? Ah, o sea, que aquí cuando no era uno, eran no es culpa otros. De ella solo, no, aquí eran todos. O pero todos sí, o ninguno. Es una de esas chicas que sabes que arrastra y que mueve todo. Vaya peligro. Sí. Vaya peligro. Tengo peligro. Laurita, no me lo tengas en cuenta, aún no te conozco, pero por lo que me cuentan, tienes un poco de peligro, ¿eh? Pero siempre en el buen sentido, siempre, siempre del sí. bueno. Bueno, y cuéntame, porque imagino que a ti te habrá contado cosas ya, lo que lleváis de ejercicio y demás. Uh-huh. ¿Por qué este año fallera mayor? Pues vamos a ver, ella tenía muchas ganas de ser fallera mayor y quería ser de esta comisión. Que al final, pues bueno, es lo que ella siempre dice, era su comisión de toda la vida y bueno, ya ha querido volver y la hemos recibido pues con los brazos abiertos. Claro que sí. Sí. Y vamos, ¿y qué tal la estás viendo? ¿Cómo lleva el ejercicio? Pues bueno, pues desgraciadamente por tema de trabajo está faltando a varias cosas, pero lo está viviendo. Cada momento y sí. cada acto. El otro día tuvimos la presentación y guau. ¿La vuestra? Sí. ¿Qué tal fue? Cuéntamelo. Eso no me lo han dicho los peques. Ay, es que... Eso no me es que lo se lo han tenido dicho. Calladito. Se lo sí, han tenido sí, calladito. Sí, cuéntame. Somos los que inauguramos el sector. Entonces, pues bueno, por tradición de los últimos 5 o 6 años, la hacemos el último fin de semana de octubre. La tuvimos el sábado día 27. Pues casi en Halloween. Casi en Halloween. De hecho, el primer año, los playbacks que hacemos en la presentación fueron de Halloween con las calabazas y demás. O el primero o el segundo, porque fue el día 31. Y eso te iba a preguntar. Yo digo, cuando cae la noche de Halloween, ¿qué? Sí, pues cayó el día 31 y ahí estuvimos, haciendo playback de Halloween. Y súper bien, súper bien. Lo malo es que la noche de Halloween la tenemos que cambiar un poquito. Pero hay que bueno. hacerla el día 10 de noviembre, pero bueno, la haremos pero cuando bueno, toque. Exacto. No hay que perderse una, no hay que perderse una. Ahí estamos. Pero bueno, lo que veníamos, la presentación, nada, disfrutó, estuvo súper contenta, súper feliz, muy emocionante. Qué guay, muchas sorpresas. Sí, la verdad es que muchas sorpresas. Iba muy guapa. Iba muy guapa. Por aquí atrás nos dicen que iba muy guapa. Muy guapa y nada. Bueno, ahora ya lo ha estrenado, se puede saber el color, ¿no?, del traje de fallera era, mayor. Era clarito, era azulito, ¿no? ¿Un azul clarito? Sí, muy clarito. Es que yo, los chicos y los colores, sabes que pues hay veces que no acertamos. Casi que nos entendemos mejor nosotras. Exacto. Bueno, blanco con las lazadas azul, qué bonito. Bueno, y de los peques, de la presentación de los peques, ¿qué me dirías? ¿Los peques? Pues que cumplieron la mar de bien. Ya, sí. ¿Qué hacen así? ¿Cómo sí. que así? ¿Cómo que Quiero no? que me cuentes. Pero si disfrutasteis, ¿no? Claro que sí. ¿Ves? ¿Ves cómo eso dice que sí? También muchas sorpresas, chicos. Sí. Claro. Una discoteca. Se tiraron en la discoteca hasta las tantas allí bailando. ¡Anda! Y muy bien. No, bueno, una noche más para el recuerdo. Una de tantas que correcto. Les queda este año. Y bueno, y el traje de Aitana, que ya se puede saber. ¿De qué color era? Rosa. Bonito. Rosa bebé. Ah, vale, este que es muy clarito, muy... Y bueno, ¿y el presi que llevaba?
Como iba de guapo ya, ya he dicho, Sí. no existo. Verde. Muy bonito también, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú, señor presidente, estrenaste? No, este año no. Yo Este estrené año el no. año pasado. Cuéntame qué color lleva, porque Pero yo no lo bueno, sé. pues nada, es un verde oscurito y el chaleco en plata de Qué Torrentí bonito. y nada. Vamos, los dos precis de verde. Sí. Qué guay, ni hecho adrede. El año pasado me pasó con la Fallera Mayor, que ni he hecho adrede ¿En y llevamos serio? un color de traje muy parecido. Sí. Qué bueno, mira, no hace mucho que estuve en una de las presentaciones de mi sector, coincidieron que eran Fallera Mayor, todo chicas, Fallera Mayor presidenta y Fallera Mayor infantil. Y luego la saliente, perdón, pues Fallera Mayor presidenta y Fallera Mayor saliente, las tres de verde. Toma. Las tres de verde, muy parecido, presidenta y Fallera Mayor, muy parecido el verde. La saliente lo llevaba clarito, pero las tres de verde. Digo, Bueno, pero es que ni he hecho adrede, ni he hecho adrede. no pasa nada. No, no, qué va, así quedan. Luego los cuadros mucho más bonitos. Sí, más homogéneo. Correcto. Sí, nos están chivando detrás de cámara que están viendo las fotos y que están. Hombre, Aquí hay gente para filmar, que era nuestra presentación, madre teníamos que ir mía, guapos, ¿no? ahí, ahí, de eso se trata, A de eso se lucirse, trata. Bueno, cuéntame, porque me has dicho que fuiste presidente infantil sí. y ahora, comparando un poquito, cuando eras infantil, ¿qué acto esperabas con más ganas? Normalmente es una pregunta que le hago más a las falleras mayores, más que a los presidentes, pero en este caso, Siendo presidente infantil. siendo presidente infantil, ¿tú recuerdas cuál era el acto que más ganas tenías porque llegara? Yo tenía muchísimas ganas de que llegara la despertá. La despertá. Sí, en aquel momento aún hacíamos despertá Eras y petardero. sí. ¿Y ahora también? Sí. Ah, sigue Sí. siendo, eras y sigue Sí. siendo. Sí, que se lo digan a mi oído. ¿Y el que menos? El que menos. Uf. Pues ahí me pillas, ahí la verdad, así como que menos no. No recuerdas ninguno. No. Y ahora de mayor, uno del que más ganas tienes, que espero que ya, como la presentación que ya la habéis tenido, ¿cuál es el que más te gusta ahora de mayor? Hombre, la ofrenda siempre es emotiva. La ofrenda es, yo creo que es lo máximo a lo que cualquier fallero puede Además, yo sé que aspirar. tú tienes motivos gordos y más grandes Sí. para decir que la ofrenda Sí. es muy Yo emotiva. la cheperudeta es la cheperudeta. Yo me ha dado mucho, me ha dado mucho. Yo solamente ha habido un año que por cuestión de trabajo no pude pasar por la ofrenda y pro. Ya no habrá otro. No habrá otro. Si Dios quiere no pasa nada, pero Ahora cuéntame, ahora cuéntame. me has contado una cosilla fuera de cámara. Tengo dos cositas muy muy emotivas. Ahí, ahí. Una es que hace pues ya 10 años que le pedí matrimonio a mi mujer en la ofrenda, debajo de la Virgen. Qué bonito. Sí. Y bueno, lo que quería que fuera algo más íntimo que no se enterara, se corrió la voz, se enteró todo el mundo menos ella. Bueno, Y bueno, lo importante era que ella no se enterara, exacto, porque nos si ya iba hicieron. emocionada, vamos, ya Hombre, se la exacto. desharías. Claro. Luego, además, hubo un momento en que no se quería vestir porque el corpiño, porque me aprieta, porque tal. Y claro, yo estaba sudando la gota gorda, pero nada, al final Al final se salió todo vistió, bien. salimos juntos. Qué Se lo pedí, guay. me dijo que sí, evidentemente. Vamos, digo yo, porque si no, a día Y de hoy no me lo contarías. exacto. Y nada, ya van 8 años de casado, felizmente. Qué guay, O al cómo me menos yo, ella alegro. no lo sé ya. Luego se lo Hombre, pregunto. yo imagino que sí, ¿no? Por aquí Sí. fuera no lo podéis corroborar, Sí, sí, ¿no? sí. Ay, los dos, muy Los enamorados. Vamos, que las hijas llegarán en su día, Fallera Mayor infantil, ¿no? Seguro. Sí, Seguro. la mayor ya lo pide. Ah, ya Tiene lo está pidiendo. 4 añitos y ya lo dice. Te voy a decir yo que suele ser la edad ya la que lo suelen pedir. Sí, además le gusta Porque yo sé, vestirse y ya exacto. es muy eso y Yo sé también de mi falla, sí. nenas de 4 años, de su madre. Mamá, quiero ser fallera mayor infantil. Quiero ser fallera mayor, que me quiero vestir, que me quiero vestir, que Sí. me quiero peinar. ¿Qué tal? Tú con 4 años dices, ¿dónde vas con 4 años? Pues Si aún no sabes ni lo que conlleva ni lo que es, o sea, sí. ¿dónde vas? Y todo es decirle, espérate un poquito, dentro de unos años. Pues en eso estoy yo, en espérate unos años. Exacto. Espérate. Además, es que de esta nena justo que te hablo, de ella, la última vez que la vi,
viene y me dice, bueno, más que ella, su madre, porque ya en ese momento, como ya hacía tiempo que no me veía, se quedó un poco avergonzada. Y su madre me dijo, dice, hemos abierto, dice además, por tu culpa, que me dijo, hemos abierto una hucha para ir recogiendo dinerito y que sea fallera mayor infantil. Toma ya. Y yo digo, mira, digo, pues nada, la culpa mía, pero la nena. Bueno, pues por tu culpa llegará. Va a pasar un año magnífico. Exacto. Sí, pero señor. No. Luego con la ofrenda también tengo, pues bueno, desde pequeñito he pasado el estandarte infantil, las forcas, que nosotros llevamos nuestras características forcas, tanto las infantiles como las mayores. Qué guay. El estandarte mayor, la señora infantil, la señora mayor, las cestas. Vamos. Yo creo que por todo, en pareja, solo, he salido de todas las formas. De todas las formas. Pero vamos. Y luego, pues bueno, este último año como presidente y con la peque en brazos, que nació en enero y la saqué en brazos. Que también tiene que haber sido muy emocionante. Y tanto. Ya no, vamos, solamente como pasa como presidente y encima con la peque en brazos, ya lo máximo. Muy bien. Bueno, pues hay que ver qué momentos más emotivos has vivido, sí. Y tienes tus motivos para poder decir que la ofrenda, vamos, para ti es el acto, tu acto favorito. Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Y alguno que me dirías que no te gusta ahora de mayor? ¿Que no me gusta? Sí. O el que menos te pueda gustar, ya no que no te guste, el que igual a lo mejor no te haga tanta ilusión o tanta emoción como la ofrenda. Está difícil, ¿eh? Es difícil, porque, hombre, tienes tus actos más preferidos o menos preferidos, pero al final todos son tal. Si te tengo que decir algo que gustándome eso, pues a lo mejor los pasacalles, ¿vale? Que son más pesados a mediodía, tal, para... Pero bueno, al final es una alegría para el barrio. También hay gente que sale al balcón a verte. Que le gusta verlos también. Y estás para ellos también. Muy bien. Pero bueno, es un acto que siempre es el típico que intentas escaquearte. Sí, que igual a lo mejor... Pero no puedes. La verdad es que no. La verdad es que hay que decir que, bueno, en este caso Laura no ha podido venir, no ha podido estar con nosotros. Pero en este caso, como es una entrevista especial, casi como aquel que dice, porque estoy contigo... Solemos centrarnos mucho en las falleras mayores, porque su año, les toca a ellas ser protagonistas. Pero hay que decir que los presidentes escondéis también muchas cositas, muchos secretos y muchas emociones. Y yo tanto. La verdad es que estoy disfrutando esta entrevista contigo un montón. Me alegro, muchas gracias. Sí. Yo espero que también estés a gusto y que la estés disfrutando. Sí, yo sí. A mí siempre os portáis bien. Siempre, ya lo sabes. Ya conoces a nuestro compañero Sergio. Sí, ya lo tengo fichado. Pues nada, yo sé que había por aquí una personita, Aitana, que quería hacerte una pregunta. ¿Ah, sí? Sí. Venga, ven. Te sientas aquí encima, te pones aquí al edito, donde quieras. Venga, pregúntale. Alejandro, ¿hay alguno de la falla? ¿Ha llegado a ser fallera mayor o infantil de Valencia? No. Hemos tenido representante en corte con Mari Carmen Olmos y con Tania Costa en infantiles, pero de ahí no hemos pasado representante en la corte. Bueno, pero llegar ya con con representante a la corte ya es. Sí. Ya es. ¿Qué a ti te gustaría? Bueno... Llegado el momento lo veremos, ¿no? Yo solo quiero ser de la falla, con la falla me conformo. Sí, eso decís todas y luego cuando lo tenéis ahí, bien que os gustaría. Ya verás, ya. Presi infantil, Pablo, ¿te gustaría preguntarle algo, Alejandro? Aprovecha que ahora es momento. Ay, bueno, lo acabo de pillar. Por sorpresa, totalmente. Claro. Venga, ven, que ya la tiene. Venga, ponte aquí al ladito de Alejandro. Pregúntale. Si te emociona ir desfilando con tus hijas. Sí, por supuesto. Ves ahí la continuación y cómo transmites unos valores y un sentimiento y que esperas que continúen ellas.
Y cuando la ves desfilando a ella, ya no conmigo, sino yo creo que disfruto más viéndola desfilándola a ella contenta que otra cosa. Luego lo otro también disfrutas, pero son Pero no es lo sentimientos mismo, diferentes. claro. Son sentimientos Son cositas diferentes. diferentes que Uno hay lo que llevas para ti y vivirlas. otro ves cómo ya lo has transmitido y cómo lo está viviendo ella. Qué bonito también tiene que ser Sí. eso. Bueno, Alejandro, aprovéchate, ¿los tienes aquí? ¿Alguna pregunta para ellos? ¿Alguna pregunta para ellos? Sí. Vamos a ver, Aitana. ¿Qué esperas que va a ser lo que más vas a recordar de este año? La planta ¿La planta? y la ofrenda. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienes ganas de ver tu fallita ya montada? Sí, ¿Y te va a emocionar mucho verla ya plantada? seguro. ¿Y la ofrenda ya? Ni hablamos Sí. de ello, ¿no? Pues el miércoles voy a verla yo, la fallita. Montada. No, hombre, ¿cómo Ah. la están haciendo? Pero ya voy a acotillarla. Y Pablo, tú que has estado en dos fallas y que ahora estás en la mejor falla del mundo, como bien has dicho, ¿qué es lo que más te gusta de nosotros y de tu falla, de nuestra Por falla? son muy agradables todos. Y nada más, que me gusta estar aquí. Los familiares, ¿no? Sí, es Claro. como una familia Además, grande. ha traído a los padres y todo. Y al hermanito, a Gaby. También. También lo está pasando bien, ¿no? Fenomenal. Pues cuando se ha Pues traído a sí. la familia al completo, por Por algo será, favor, y digo yo, tanto. ¿no? Oye, una cosa. A ver. Que me ha dicho mi madre que lo diga. Que en dibujo de las fallas de Sector Jesús me ha dicho mi madre y Ainhoa Ah, es que verdad. digamos que he ganado el tercer premio. Bueno, Claro. claro, hay que decirlo. que no sé por qué me han dicho que lo diga, pero Pues bueno. porque antes se te ha olvidado. Claro, antes se te ha olvidado, no me lo has dicho, igual que no me habíais dicho que ya había sido la presentación. Ya me la ha contado Alejandro, ¿eh? Bueno, chicos, quedaros aquí conmigo, no os vayáis. De momento, primero va a acabar Alejandro, ¿vale? Ya con las dos últimas cositas ya hemos acabado. Yo espero que te lo hayas pasado bien. Sí. Y nada, mirando a cámara, ¿a quién tienes que darle las gracias por ser presidente un año más? ¿Y por qué tenemos que venir a la falla a conoceros? Pues hombre, yo las gracias van para mi mujer, porque al final sin ella hubiera sido imposible llevar este ritmo durante este ejercicio pasado y durante este. ¿Vale? Entonces, pues eso, para ella va mi más sentido agradecimiento. Gracias a ella. Y luego, ¿por qué tenemos que venir a Tres Forques? Pues, ¿o por qué debéis de venir a Tres Forques? Ahora lo has Pues dicho. un poco por lo que he comentado antes durante la entrevista. Somos una falla bastante tradicional, tenemos un poquito de todo, vais a ver pasacalles, vais a ver mascletá, vais a ver aperitivos y sobre todo, pues bueno, vais a estar dentro de una gran familia en la que seréis bien recibidos. Muchísimas gracias, Alejandro. A Bueno, vosotros. y ahora sí, como broche final de esta entrevista. Mandarle, quiero que le mandéis cada uno un mensaje a Laura, algo que le queráis decir o que os nazca. ¿Por quién empezamos? ¿Quién lo tiene más claro? Uy, te han mirado los dos a Va. ti. ¿Sí? ¿Sí? Te toca. ¿Empiezas tú? Venga, Tana. Pues espero que te lo pases muy bien con nosotros y que nada, que quiero que te lo pases muy bien. Muy bien, que disfrutes un montón, como vamos a disfrutar todos, seguro. Y que veas mucho, que nunca pestañees, porque cuando pestañees el sueño ya se ha acabado. Esas son las palabras. Muy buena. Venga, cariñez. Pues yo, igual que Aitana, lo mismo, que se lo pase fenomenal, porque esto es una vez y nada más. Y se pasa enseguida. No os voy a quitar la razón para nada. No, no, Alejandro, te para toca. nada. Pues nada, yo, Laurita, porque para mí eres Laurita, siempre, siempre lo has sido y siempre lo serás. Que nada, que lamentamos muchísimo que no hayas podido estar aquí, pero bueno, el trabajo es lo primero, o debería de serlo, y nada, haz puntos para que luego te permitan disfrutar al máximo de las fallas, porque van a ser tus fallas. Y aquí los mocosos y yo vamos a hacer lo posible para que sean espectaculares para ti y lo recuerdes para toda la vida.
Un besito. Bueno, Laura, menudos representantes tienes que te acompañan este año y ya yo no puedo decirte ya nada más de lo que ya te han dicho ellos, que es lo mejor que te podían haber dedicado. Así que, de mi parte, un beso, un saludo y espero conocerte pronto con el resto de tus compañeras, con tus falleras mayores. Así que, guapa, disfrútalo mucho este año, que como bien han dicho ellos, solo es una vez y esto en un suspiro se pasa. Y bueno, nosotros, yo realmente, de verdad, me lo he pasado en grande. Espero que vosotros también hayáis disfrutado con la entrevista. Y nada, nos vemos muy pronto en otro casal, en cuál aún no lo sabemos, pero seguro que no faltaremos a la cita. Así que, adiós, amigos.